En este ciclo de conferencias que hemos venido desarrollando durante el año 2021 y ahora en el 2023 sobre la diversidad cultural en la conformación de Costa Rica, que precisamente esta es la última de las conferencias. Todavía no estamos seguros de que en el futuro podamos desarrollar aún más. Es posible que sí, pero en todo caso han sido 16 actividades que hemos desarrollado reflexionando sobre la influencia de otras culturas, de otros aportes más allá de las fronteras nacionales sobre la sociedad costarricense. Efectivamente, vamos a tratar hoy un tema que, como muy bien dice Manuel, no es frecuentemente tratado en la investigación académica o de cualquier otro tipo en Costa Rica, cuando efectivamente es un tema muy relevante. No solamente me estoy refiriendo a las reflexiones que voy a hacer hoy sobre los aportes del exilio centroamericano, sino en términos generales, de todos y todas aquellos que han pasado por este país, que de alguna forma es una especie de bahía en la cual en tiempos de tormenta se encuentra algún tipo de posibilidad de anclaje para sortear esos malos tiempos. Yo voy a hacer algunas precisiones iniciales, y es que no voy a tratar en términos generales el exilio centroamericano y su aporte a la sociedad costarricense, sino me voy a referir fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XX. Y luego voy a hacer algunas otras precisiones más en el transcurso de mi exposición para ir delimitando un poco el objeto de estudio de estas reflexiones, porque no me parece un tanto rimbombante pensar que voy a dar una conferencia cuando efectivamente, aunque en diferentes momentos me he aproximado a la temática, he hecho investigación sobre cómo en diferentes momentos el exilio centroamericano ha estado presente en Costa Rica, no me puedo considerar a mí mismo un especialista que tenga la capacidad de dictar una conferencia, así que lo que yo voy a hacer son fundamentalmente algunas reflexiones que espero que sirvan de base para que en el futuro este tipo de ideas puedan ser desarrolladas con mayor profundidad. Yo digo que fundamentalmente por la academia y aquellos espacios preocupados por el exilio, como es el caso de lo que se realiza en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en donde en los últimos años se ha puesto atención sobre el exilio chileno.